Mandy, ¿qué hay para hoy? RGB. ¡Uepa! Oh, espérate, ¿de quién es? Ah, eso es de él, ¿verdad? Yes. Yeah. Super hyped today. Mandy Bill. Mira, pero cuéntame la historia, ¿qué pasó aquí? Porque este case no es de nosotros, ¿verdad? Esto no es Bandy regular, so, ¿qué está pasando aquí? No, you wanna do the TLDR, or I do it? No, lo puedes hacer tú, yo estoy aquí más que como un cliente satisfecho. Yeah. Este es Benjamín Santiago, sabía que era con ese. Entonces, él nos trae la computadora, la semana pasada. Porque él compró todas las piezas en Best Buy, they put it together, pudieron usarla por un momentito, fue. Fueron tres días, literalmente, y primeramente no tenían todos esos fans, tenían todo stock, y el chip se quemó. Bueno, no sabía lo que pasó, lo traje para Paul. Sí, entonces lo testeamos aquí y nos dimos cuenta que el i5 pues o salió mal o pasó algo del camino. Y pues estaba, no quería aprender, so, se lo dimos para atrás a Benjamín, él fue para Best Buy, se lo devolvieron. Y entonces pues me trajo el otro i5, que de hecho compraste hasta uno mejor todavía. Porque él tenía un i5 9400, era, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora que me trajo el otro, ahora tiene un 9600K, que no le vino con cooler. Y entonces pues Benjamín estaba todo el tiempo como que no quería meterle tanta cosa a la computadora. Y yo, bueno, pero ahora que tienes el 9700K, like, we can't just put any cooler on it. Entonces tenemos que meterle por lo menos un water cooler. Y para hacerlo bien, pues vamos a ponerle unos buenos abanicos y eso. Y pues entonces le hicimos el cableado también. We threw in those LED strips ahí bien bonitos. Entonces yo le digo a Benjamín como que, mira, pues vamos a ponerle más abanico porque, you know, let's just make it pretty completo. Y no tanto pretty, es como que si él le va a meterle tanto al gaming como él dice que le va a meter, which I think he will, por lo próximo que voy a decir, pues entonces hay que meterle abanico, hay que asegurarnos que el sistema de enfriamiento esté top notch. So, ¿por qué te digo eso? Benjamín cuando instaló la computadora, como muchas personas, pues a veces pues no, muchos no nos metemos al BIOS a programar las cosas bien de lleno. Entonces yo me metí al BIOS, me di cuenta que lo instaló en Legacy Mode. Nosotros pues mejoramos eso y yo le digo que mira, me di cuenta que tu sistema está corriendo en Legacy Mode, tenemos que reinstalar. Y ese remillo estaba, que diablo, tengo que reinstalar. Y yo, pero ¿qué pasa? Te lo vamos a hacer por la casa, como parte del trabajo. De hecho, no, man, es que el internet que yo tengo es de celular, porque ni Claro ni Liberty llega a mi casa. Yo creo que tú te tardaste como un día o dos días entero. Un día, para bajar Windows Install, un día. Wow. Es todo horrible, porque vivo en campo y cuando le pregunté a Paul, él me dijo, no te preocupes, yo tengo aquí como 200 megas, te lo puedo bajar todo. Y a ese momento, yo tengo de nervios. Y él me lo bajó bien duro porque... ¡Ey! Te bajé el programa. ¡Los programas! Bueno, vamos a... Sí, me bajó el estrés. Y me bajó todos los programas, me bajó todos los juegos, de verdad. Y de verdad, yo tengo un nene que de verdad... Él quiere ganar los millones de dólares como ese nene. ¡Los 3 millones! De Fortnite. Y cómo va a practicar. Por eso, y tiene que practicar con esto. Y estoy bien alegre que me lo alegró, sí, y me lo mejoró en la cosa. Aquí tenemos como 300 megas de Liberty, el paquete más grande. Sí, el de que te ofrecen para business de nosotros. Antonio, sí. Tírate la promo de Liberty como la hacía. Recuerda que las mejores computadoras de Puerto Rico se merecen el mejor internet y eso te lo ofrece Liberty con velocidad de hasta 300 megas. ¿Cuántas pelotas? 300 megas. ¡300 megas! Eso es lo que nosotros hacíamos en Comic-Con. Sí. Vale, güey, este es el treatment que reciben todos los clientes cada vez que vienen a recoger su computadora. We go over todas las cosas que le hicimos a su computadora de poco en poco, detalle en detalle, para que ellos sepan lo que se están llevando, cómo usarlo, y si tienen preguntas, pues las pueden hacer a nosotros ahí ahora. I love it. Yeah. So, a mí me encanta eso. Vale, anyways, me dejaron usar esto, me bajaron todos los programas. Anyways, yo no sabía que esto se podía bajar. Es el programa de los RGBs para controlar todo aquí adentro. The crosshairs, the memory, the motherboard, todo se controla. Que al igual que Benjamín y yo, no entendemos muy bien el programa, pero we're getting there. Sí, que no lo hemos usado, así que no se ha usado. Los que hemos bajado son... Okay.
Fortnite. Esos cinco fueron los que pusimos ayer. Ahora. Estos son los juegos más duros de esta generación que potencialmente mi nene puede ganar millones de dólares. Este es mi ticket de lotería. Esto es una, esto, claro, una inversión, esto es una inversión, o sea, para el futuro. Esta es la inversión. Tu inversión es tratar de usar este, los quick reflexes de tu hijo. De mi hijo, para poder ganar unos packs. No, ya para esta edad nosotros no tenemos quick reflexes. No, ya. Yeah. We're too old, right? Yeah, no. Sí. Yo creo que la excusa de mi esposa me va a creer que eso. No, muchas gracias. Yo creo que ya con esto rapeamos el bandiario. Gracias por comprar con nosotros. Y bueno, no comprar con nosotros porque tú lo compraste tú, pero gracias por confiar en nosotros, en tener la expertise de bregar una cosa que pudo haber sido un desastre. Pero mira. Y quedó. Preciosa. Mira eso. Haciendo el sign off, ya saben, los que quieran que les reconfiguremos su computadora, esto es prácticamente lo que nosotros le decimos como remaster también. Traernos tus piezas, we'll make it better. Make computers great again. Oh no, no. No. Make computers great again. Y lo que quieran hacer, make computers great again, me pueden escribir por el chat de Telegram. This is not. Where am I working? Where? No, pero en toda seriedad, ya saben cómo conseguirnos: 787-717-1280. Estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, como a 2 minutos de Plaza de las Américas. Pueden buscarnos en Facebook, en Google. Claro que nos pueden buscar en Google, en Twitter y en Instagram. Pueden buscar también a Kimberly si quieres que Kimberly sea quien te haga la computadora. Y con eso me despido. Yo soy Paul Bandibola y hoy tengo aquí a Benjamín Santiago. Nos vemos. Hasta la próxima.